sí, pues huevos. Estamos aquí con los Mood Foo. Es la primera vez que vienen a Morelia, ¿cómo les va? Está todo de lujo, acabamos de llegar hace ratín y está bien chida la ciudad. Pues nosotros somos hermanos y desde chavitos estamos en el medio de la música. Nuestra mamá es maestra de danza, entonces desde chavitos nos metió a ondas culturales, a pintar, nos metió a tocar el piano. A los 5 años empezamos a tocar el piano. Entonces desde ahí empezamos y pasamos por una evolución de varios grupos. Empezamos primero haciendo funk, tenemos una banda como de 14 güeyes, así, una onda Earth, Wind & Fire, así súper chida. Y luego pasamos a una onda como electro, drum and bass, house, con instrumentos en vivo. Y hasta que llegó a evolucionar a Mood Foo, ¿no? Que siempre, la neta, nos ha gustado mucho el rap. Y creo que el rap es como el link y como la línea que conduce a todos los géneros que manejamos, ¿no? Pasamos desde el electro, desde el house, hasta funk y soul y todo, ¿no? Le hemos hecho a todo. ¿Y lo del nombre, cómo lo relacionan con la música que hacen? Pues mood significa en inglés estado de ánimo, ¿no? Entonces es como el estado de ánimo foo, ¿no? Es más o menos lo que sentimos que transmitimos con nuestras rolas. De los trabajos que han hecho y de las personas con las que han trabajado, con Jimena Sariñana, con Niña Dios, ¿quién ha sido como la más impactante como para trabajar con ellas? Que no se esperaban, digamos así. Pues creo que todos tienen un dato así súper chido, porque es un mundo diferente y como productores que somos, entras, logras meterte a la mente de cada persona, ¿no? Y entonces de repente llega Jimena y nos dice, hey, ¿qué pedo tengo esta onda? Y bla, 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 una melodía y de ahí nosotros nos metemos en su trip y le metemos onda a nosotros, y cada quien tiene sus cosas. Niña Dios es una rapera que se rifa cabrón y tiene un montón de onda. E hicimos un click muy cabrón con ella, ¿no? Y no sé, es como meterte en cada cabeza de cada artista y lograr lo que quieren, porque es lo más importante, lograr hacer lo que quiere el artista, pero obviamente metiéndole tu cabeza, ¿no? Y metiéndole tu onda y lo que traes en el momento, en la cabeza, ¿no? ¿Con Jimena fue el primer trabajo que realizaron como producción? Sí, con Jimena fue lo primero con lo que empezamos a... O sea, primero empezamos Mood Foo y ya después se lo enseñamos a Jimena y cantamos una rola juntos, y entonces ella nos dijo que si empezábamos a producir algunas cosas. Creo que es una de las disqueras que se está arriesgando, de las pocas disqueras mainstream que hay, que se está arriesgando a firmar artistas como nosotros, que traemos una propuesta diferente y nos están apoyando en todo. La verdad, no nos dicen ni qué onda con el diseño ni nada, sino nos dejan hacer lo que queremos. La serie de clips es idea nuestra, el regalarla de huevos gratis en la página, que la pueden bajar en moodfoo.com, moodfoo.com. La bajan gratis la rola y así vamos a estar regalando. Ahorita
estamos haciendo varias cosas con varios artistas y la estamos regalando. Y nos están respetando bien, porque en realidad ahorita lo que estamos en una época en la que la onda es regalar la música ya. O sea, ya que la puedas bajar, que la tengas rápido en tu iPod, que se corra, porque en realidad eso es, la venta del disco ya está para abajo y más que para abajo, ¿no? Entonces, la onda es redes sociales y bajen. Y hablando de redes sociales, para terminar, ¿dónde pueden encontrar su música? Dijiste la página, MySpace, YouTube, ¿tiene canales y todo? Pues en Facebook, en MySpace y en Twitter, es M-O-O-D-F-U, MoodFu. Hey, la banda, nosotros somos MoodFu, yo soy Hassel. Yo soy Pita. Y un saludo para la banda de PolloNow.blogspot.com. ¡Yo!